Hola amigos y amigas, bienvenidos a mi canal de YouTube Tejidos Milagros Ena. En este video les voy a enseñar a tejer un chaleco o a la vez suéter tejido a crochet para niñas de 6 a 9 años con el punto hojas en relieves. Es una prenda fácil de tejer y la he dividido en 4 videos. Es una prenda que en la parte de arriba le vamos a aplicar hojas en relieves con puntos rellenos y en la parte de abajo también le vamos a aplicar el punto hojitas que ya les enseñé a tejer aquí en mi canal. También, amigas, si desean tejer la boina, que hace conjunto con este lindo suéter, pueden entrar a mi canal y ahí está el paso a paso de esta linda boina con indicaciones para cualquier edad. También para mis amiguitas zurdas que desean tejer este chaleco o suéter, lo pueden encontrar en mi otro canal de YouTube, Tejidos para Zurdos. Les invito también a suscribirse y a visitar el canal. Para tejer este chaleco y el suéter de niña, son las mismas indicaciones. Vamos a aprender primero a tejer todo lo que corresponde al chaleco. Si desean, lo dejan así y si no, lo convertimos en suéter cuando le ponemos las mangas. Para tejer este chaleco, en este punto, hojitas en relieve, se usa mucha lana. He usado unos 500 gramos de lana. La lana que usé fue el de esta marca, Lana Cisne Premium, el cual nos indica que debemos de tejer con un crochet número 4. Ahí está, número 4. Esta lana también, amigas, lo consiguen en distintos países. Pueden ver en Colombia, Ecuador, Chile, Argentina, en Perú, Uruguay, Venezuela, México. Ahí está. No es una lana ni muy delgadito ni muy gruesa, es una lana semi gruesa. Lo pueden tejer con el ganchillo que indica o si no, con el número 3. Ahora, para el suéter sí vamos a usar más cantidad ya que le vamos a colocar las mangas. Aquí tengo 500 gramos, el cual usé para el chaleco. Para las mangas les voy a agregar 2 lanas más. Va a sobrar incluso esto, pero he comprado 2 lanas. Hasta incluso si desean tejer con la boina, van a comprar otros 100 gramos más, ya que en la boina entran 100 gramos de la misma lana semi gruesa. Esta es la boina que usé para el conjunto. Esta boina encuentran el paso a paso en mi canal. Ahí está. Tiene indicaciones para cualquier edad. Pueden tejer para niñas más pequeñas con una lana bien delgada. Pueden usar algodón también. Esto sería un poco grueso para niñas. Y también si desean tejer esto para niñas de 9, 10 años, ya pueden usar una lana más gruesa. Vamos a comenzar a tejer desde esta parte. Desde esta parte hacia abajo. Vamos a comenzar primero por hacer el nudo de inicio. De esta manera. Luego de esto vamos a tejer 90 cadenas. De esta manera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, van a tejer 90 cadenas. Una vez que tienen todas sus cadenitas, les va a quedar de esta manera. Ahí está. Ahora, quizás desean tejer para diferentes edades. Esto, lo que tengo aquí, las cadenas, son en referencia al contorno de aquí nada más, del cuello de mi hija. No es muy abierto ni muy cerrado. Hasta ahí he medido y me han alcanzado 90 cadenas. Quizás vas a tejer más pequeño o más grande. Igual, de la misma forma mides todas las cadenas. En estas cadenas vamos a aplicar múltiplos de 10. Múltiplos de 10 van a aplicar sobre estas cadenas para tejer 10 hojas. ¿Por qué voy a tejer 10 hojas? Van a notar aquí. He aplicado aquí en la parte de la espalda 4 hojas grandes. 2 para los brazos y de nuevo 4 hojas para la parte delantera. 2 a este lado y 2 en la otra mitad. Tengo 10 hojas en total. Van a tejer un número par de hojas. Y también lo pueden dividir de la manera como ustedes deseen. Ahora sobre estas cadenas vamos a tejer nuestra primera fila. Para tejer la primera fila levantan 2 cadenas aparte de las 90 que han tejido. Y cuentan con esas 2 hacia atrás, 1, 2, 3, 4. En la cuarta cadena aplican el primer punto alto. Así de esta manera. Luego de tejer este punto alto, contando con las cadenas, vamos a tejer 5 puntos altos. Contando con las cadenas, tenemos 1, 2 en la cadena que sigue, 3 de nuevo en la que sigue,
4, en el que sigue 5. 5 puntos. Ahí están. Si con 5 puntos comenzamos, vamos a terminar de la misma manera con 5 puntos. Luego tejen una cadena y ahí donde han tejido el último punto alto, en esa misma cadena vuelven a tejer otro punto alto. Y a partir de aquí vamos a tejer 10 puntos en cada cadenita, pero contando con este. Tenemos 1 en la cadena que sigue, 2 en la que sigue, 3 en la cadena que sigue, 4. Voy a completar 10. Luego de completar los 10 puntos, noten, aquí tengo 10 puntos altos, tejo de nuevo la cadena, una cadena, y aquí donde está el último punto alto, en ese mismo lugar, otro punto alto. Y vuelvo a repetir lo mismo, 10 puntos altos contando con este. Aquí tengo 1 en la cadena que sigue, 2 en la que sigue, 3 en la que sigue, 4. Voy a completar 10. Completan nuevamente los 10 puntos. Noten, ahí están los 10 puntos. Tejen una cadena y ahí donde han tejido el último punto, otro punto alto. A partir de aquí de nuevo vuelven a tejer 10 puntos altos. Así van a tejer todas estas cadenas. 10 puntos altos, una cadena y desde ese mismo punto comienzan de nuevo 10 puntos. Voy a completar así todas estas cadenitas hasta que me sobren 5 puntos para tejer estos 5 puntos de aquí. Noten aquí, amigas, ya estoy completando toda la primera fila. Hemos comenzado con 5 puntos, luego una cadena y cada 10 puntos una cadenita. Ahí está. Noten, de esta cadena van a tener en total 10. Me refiero a esto. 2 puntos juntos con la cadena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y nos falta el último. Tejemos una cadena en el mismo lugar, punto alto. Tal como habíamos comenzado con 5 puntos, vamos a terminar con 5 puntos. Aquí hay 1, 2, 3, 4 y el último 5. Ahí está. 5 puntos altos. Esta es nuestra primera fila. De estas cadenas van a salir 10 hojas, por eso este número es un número par. Quiere decir, 4 hojas van a ir en la parte de la espalda y 4 hojas en la parte delantera y una hoja en cada brazo. Esta es la medida que voy a usar. Ahora vamos a tejer nuestra segunda fila. Van a levantar 2 cadenas, voltean su tejido. En estos 3 primeros puntos que tienen aquí, no en este ya que ahí pertenecen las cadenas, y tampoco en esto donde están los 2 puntos juntos, ahí no. Vamos a tejer solo en estos 3. Vamos a tejer puntos altos en relieve por detrás, así. Cogen al punto por detrás y tejen un punto alto. De nuevo, el siguiente punto, punto alto en relieve por detrás. De igual forma el que sigue. Les mencioné que eran 3 puntos. Contando con las cadenas son 4. Luego de estos 4 puntos, los 3 en relieve y las cadenas, de aquí vamos a empezar a sacar las hojas. Ya que esto está al revés, los puntos, por aquí va a ser la parte delantera de las hojas, para que sobresalgan. En el primer punto, punto alto en relieve por delante, ya no por detrás. Aquí en la cadena, punto alto. Una cadena, ahí mismo, punto alto. Noten. En el que sigue, volvemos a repetir el punto alto en relieve por delante. Luego de tejer este punto alto en relieve por delante, vamos a tejer los puntos que están aquí en la base. Solo vamos a tejer 7, pero tal como tejimos estos, en relieve por detrás. Para la hoja nada más se usa puntos en relieve por delante. Desde el primero vamos a comenzar. Punto alto en relieve por detrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el último 7. 7 nada más.
No se cuenta estos puntos de acá, los cuales están juntos para la hoja. Son 7. Van a dejar un punto aquí. Ese no lo tejen, pasan directo a tejer la hoja, tal como hicimos aquí. Primero, punto alto en relieve por delante. Debajo de la cadena, un punto alto. Una cadena, ahí mismo, punto alto. En el que sigue, punto alto en relieve por delante. Esto es la hoja. Ya vamos 2 hojitas. Y estos puntos los volvemos a repetir ahora de este lado. Son 7 en total en esta segunda fila. Empiezan desde el primero. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 nada más, al igual que aquí. Tejemos ahora la hoja. Este punto lo dejan, pasan al siguiente, donde están los 2 puntos juntos en una cadena. Tejen punto alto en relieve por delante. De la misma forma, debajo de la cadena, punto alto. Una cadena, de nuevo un punto alto. En el que sigue, punto alto en relieve por delante. De esta manera van a completar toda la fila. 7 puntos aquí y la hojita. Van a continuar todo hasta llegar aquí. Aquí ya estoy terminando de completar la segunda fila. Estoy en la última hoja. Estos últimos 4 puntos los vamos a tejer también en relieve. 1, 2 y 3. En el último son las cadenas. Van a tejer solo punto alto debajo de las cadenas. Igual tenemos 4 puntos, tal como habíamos comenzado. 4. Ahora, esta va a ser la parte delantera de nuestro chaleco o del suéter. Vamos a voltear igual tejiendo 2 cadenas, voltean. Vamos a tejer por la parte de atrás. Vamos a tejer tal como los vemos a los puntos. Estos, por la parte de atrás, se ven en relieve por delante, que en realidad por aquí son puntos altos en relieve por detrás. De la misma manera los vamos a repetir como los vemos. 3 puntos. Después de las cadenas, en el que sigue, punto alto en relieve por delante. 1, 2 y 3. Con las cadenas son 4. Ahora, esta es la hoja, no es la cara de la hoja. Por aquí es la carita de la hoja. Entonces, también los vamos a tejer como los vemos. Punto alto en relieve por detrás ahora. 1, el que sigue también por detrás. 2. Volvemos a tejer debajo de la cadena un punto alto. Una cadena, ahí mismo otro punto alto. Y de nuevo, si estos 2 puntos están en medio, a la hoja pertenecen, y en esta fila, 2 puntos en relieve por detrás. Lo mismo se repite aquí. Primero, un punto alto en relieve por detrás. Y luego el segundo, 2. Ahí está. Noten, es la misma cantidad de puntos a cada mitad de la hoja. Aquí tenemos 2 en relieve, 2 en relieve. Estos corresponden debajo de la cadena. Cuando lleguemos aquí, también vamos a seguir la misma secuencia. Aquí he sobrado un punto. Entonces, por este lado, vamos a sobrar un punto. Este no lo tejen, pasan al siguiente. Y lo tejen tal como lo ven. Punto alto en relieve por delante. 1, el que sigue 2, de nuevo 3, 4, 5 y el último 6. Recuerdan, en la segunda fila habíamos tenido 7, ahora tenemos 6. Vamos a dejar un punto por cada fila que avancemos. De nuevo la hoja. Puntos altos en relieve por detrás. 1, 2. Debajo de la cadena, un punto, una cadena, en ese mismo lugar, un punto alto. Y repetimos esto. Puntos altos en relieve por detrás. Esto es la hoja. Por aquí se va a ir viendo así. De nuevo, este punto dejan, pasan al siguiente. Van a tejer 6 puntos como tejí aquí. Y de esta manera van a completar toda la tercera fila.
Para terminar nuestra tercera fila, vamos a terminar de la misma manera como terminamos la segunda fila. Después de los tres puntos en relieve, vamos a tejer de frente debajo de las dos cadenas un punto alto. Y formamos los cuatro puntos, 1, 2, 3, 4. Estos cuatro puntos se tejen hasta tener 8 vueltas. Van a levantar dos cadenas, voltean su tejido. Vamos a tejer ahora la cuarta fila. Vamos a tejer de la misma manera estos tres puntos, tal como los ven en el sentido que los vean. Esta es la parte delantera del tejido. Por acá se van a notar las hojas en relieve. Entonces, estos puntos los volvemos a tejer igual. Punto alto en relieve por detrás. Tejen 1, 2 y 3. Tres puntos altos en relieve por detrás. Contando con las cadenas son 4. Ahora, vamos a continuar tejiendo nuestra hoja. Vamos a tejer todos los puntos que están aquí antes de la cadena en relieve por delante. Comenzamos. 1, 2 y 3. Antes de la cadena. Cuando llegan a la cadena, tejen un punto alto debajo. Una cadenita, en ese mismo lugar, otro punto alto. Antes de la cadena tenemos 4 puntos. Los mismos tenemos que tener en la otra mitad de la hoja. Ya tengo 1. Estos se completan en relieve. 2, 3 y el último 4. Noten, 4 puntos antes de la cadena, de los dos lados. Ahora, esto es la hoja. Vamos a hacer aquí las disminuciones. Aquí todos los puntos se recogen desde el principio. Si estás por aquí, empiezas desde aquí. Si estás por este lado, terminas con los puntos iguales. Luego de tejer la hojita, vamos a hacer las disminuciones que hacemos en cada fila. Primero teníamos aquí 7 puntos. Después hemos tejido 6. Recuerden, estos puntos se comienzan desde el principio, de acuerdo por donde estés tejiendo. Si estás por aquí, ya no vas a comenzar con el mismo punto, pero sí vas a terminar con el mismo punto, para que por este lado todos se noten parejos. Ahora, aquí teníamos en la fila anterior 6. Estamos disminuyendo 1, entonces vamos a tejer 5. Todos los vamos a tejer en relieve por detrás. 1, 2, 3, 4 y 5. Dejamos 1. Ahora vamos a tejer la hoja. La misma cantidad de puntos que tejí aquí, van a tejer aquí. La misma cantidad. Habíamos tejido 4 antes de la cadena. Entonces tejemos 1, las hojas son en relieve por delante. 2, 3 y debajo de la cadena 4. De nuevo, 1, debajo de la cadena un punto y los demás los volvemos a repetir. Tenemos con estos son 2, 3 y 4. Ya tenemos nuestra segunda hoja. De esta manera van a completar toda esta cuarta fila. Aquí también van a aplicar 5 puntos, tal como hice aquí. Para terminar nuestra cuarta fila, después de la última hoja, también vuelven a repetir los puntos que tenemos aquí. Vamos a tejer 3 puntos en relieve por detrás. Aquí tengo 2, 3. El último debajo de las cadenas. En total son 4 puntos. Con 4 se empieza y con 4 se termina. Vamos a tejer ahora la quinta fila. Levantan dos cadenas, voltean su tejido y ahora estamos por la parte del revés del tejido. Vamos a completar los puntos, como les mencioné, tal como los vemos. Estos son en realidad puntos altos en relieve por detrás, porque así los habíamos tejido. Pero por acá parecen por delante. Los vamos a repetir de la misma manera. 3 puntos en relieve por delante. Más las cadenas son 4. 4 puntos. Ahora, nuestra hojita también está por el revés.
los vamos a tejer de la misma manera. Vamos a comenzar a tejer estos cuatro puntos que teníamos en la fila anterior, en relieve por detrás, para que por delante queden así, en relieve. Tengo 1, 2, 3 y 4. Están antes de la cadena. Debajo de la cadena, un punto. Y en total ya tendríamos 5. De la misma forma como tenemos aquí los 5 puntos, tejen una cadena y los vuelven a repetir en la otra mitad de la hoja. Un punto alto debajo de la cadena. Y los demás en relieve. Con este son 2, 3, el que sigue 4 y el último 5. Esto pertenece a la hoja. Ahora, estos puntos también los vamos a tejer así como los vemos por acá. Pero recuerden que las disminuciones solo son en este lado. Entonces, aquí dejamos un punto, pasamos al siguiente. En la fila anterior habíamos tejido 5, ahora vamos a tejer 4. Tengo 1, 2, 3 y 4. Ahí está. Vuelvo a repetir toda esta hoja tal como tejí aquí. 5 puntos, una cadena, 5. De acuerdo como estén los puntos. Van a tejer puntos altos en relieve por detrás. Y esto vuelven a aplicar aquí. Van a completar así toda la fila. He completado toda la quinta fila. Igual he terminado con los 4 puntos. Tejo 2 cadenas y vamos a tejer ahora la sexta fila. Vamos a tejer de la misma manera como están las demás filas. Primero 3 puntos en relieve por detrás. 1, 2, 3. Más las cadenas son 4. Ahora la hoja. Tenemos en la hoja antes de la cadena 5 puntos. Vamos a tejer ahora 6 en relieve por delante. 1, 2, 3, 4, 5 y debajo de la cadenita 6. Una cadena en ese mismo lugar, punto alto. Vuelvo a repetir todos los puntos en relieve. Voy a completar 6. Contando con esto son 2, 3, 4, 5 y 6. 6 puntos a cada lado de la cadena. Ahora vamos a seguir disminuyendo estos puntos. El primero, recuerden, todos están tejidos en el mismo lugar. Aquí al final sí se deja uno. Tejo 1, 2 y 3. En la fila anterior había 4, ahora 3. Dejamos un punto, pasamos a la hoja. Y vamos a volver a repetir los 6 puntos, la cadena y los 6 puntos. Esto van a aplicar aquí. Y así van a completar todas las hojas. Ya completé la sexta fila. He terminado igual con los 4 puntos. Vamos a tejer ahora la vuelta número 7. Levantan 2 cadenas, voltean su tejido. De la misma forma, tejemos estos puntos en relieve por delante. Con las cadenas son 4 en total. Ahí está, 4. Ahora la hoja, estamos por el revés de la hoja. Teníamos en la fila anterior 6 antes de la cadena. Vamos a tejer ahora 7 en relieve por detrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y debajo de la cadena un punto, 7. Una cadenita, ahí mismo un punto alto. Volvemos a tejer los 7 puntos. 1, estos ya en relieve por detrás. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Corresponde a toda la hoja. Ahora, vamos a disminuir también estos puntos. Aquí se deja uno, se pasa al siguiente. 1, 2 puntos. Ahora corresponde tejer toda la hoja. Van a volver a repetir todos estos puntos.
y estos dos puntitos los aplican aquí. Así completan toda la fila número 7. Ya completé la fila número 7. Voltean su tejido. Vamos a tejer ahora la octava fila. Dos cadenas, repiten los mismos puntos en relieve por detrás. Con las cadenas son 2, 3 y 4. 4 puntos. Vamos a continuar tejiendo la hoja. Esta es la última fila para los aumentos de la hoja. A partir de la próxima fila vamos a empezar a disminuir la hojita. Comenzamos. En la fila anterior teníamos 7. Vamos a tejer ahora 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Una cadena. Un punto alto debajo de la cadenita. Y volvemos a tejer 8 puntos. Tengo 1. Ahora esto es en relieve por delante. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Esto van a repetir en toda la hoja de esta fila. 8 puntos a cada lado de la hoja. Ahí está, antes de la cadena. Aquí solo ya corresponde un punto. En el primero, punto alto en relieve por detrás. El que sigue lo dejan. Y vuelven a repetir toda la hoja. Toda la hoja tal como les he enseñado aquí. Y aquí en este espacio solo un punto tal como está aquí. Y completan toda la fila número 8. Ya completé la fila número 8. Noten, ahí están las 10 hojas. Ahora vamos a empezar a disminuir todos estos puntos. Damos la vuelta el tejido. Ya completé la fila número 8. Noten, ahí están las 10 hojas. Ahora vamos a empezar a disminuir todos estos puntos. Damos la vuelta el tejido. Van a levantar 2 cadenas. Y estos puntos los vuelven a tejer de la misma forma. 4 en total con las cadenas. Aquí tengo 2, 3 y 4. 4 puntos. Ahora, aquí en este espacio, no en el punto, sino en el espacio, van a tejer punto alto. Así como le aumentamos aquí un punto, le vamos a quitar un punto a la hoja para tener todos nuestros puntos tal cual. Van a coger este punto y este en un solo punto. Como estamos por el revés, van a tejer así en relieve por detrás. Un punto alto incompleto. Noten, no estoy cerrando el último punto. De nuevo, vuelvo a tejer el mismo punto con el que sigue. Ahí está. Tengo los dos puntos altos en relieve por detrás incompletos. Hago una lazada y jalo todo. Esto es la disminución. Vamos a aplicar esto tanto cuando comenzamos a tejer la hoja y cuando terminamos la hoja. Luego los demás puntos se tejen todos tal cual están, todos completos. Ya no vamos a poner la cadena ni vamos a aumentar esto. Ya no. Vamos a tejer de frente. Tejemos 1, después de esta disminución, 2, 3, 4, 5, 6 puntos altos en relieve por detrás. 6. Eso es en la primera mitad. Pasamos a la siguiente otra mitad y tejemos de nuevo lo mismo. Con esto son 7. Recuerden, sin aumentos, de frente estoy tejiendo. Con este son 8. 9. 10. 11 y 12. Solo vamos a tejer 12 puntos en relieve por detrás, 12. Lo que correspondía a 6 a cada lado de la hoja, 12. Porque los últimos 2 puntos de la hoja los vamos a disminuir.
un punto alto incompleto en relieve, el que sigue también, punto alto incompleto en relieve. Tienen los dos juntos, lazada y hacen pasar todo. Hemos disminuido a cada lado de la hoja. Ahora, cuando lleguen aquí, donde tenemos solo un punto en relieve por delante, van a tejer también en el espacio un punto alto. Luego repiten al mismo punto, punto alto en relieve por delante. De nuevo, en el siguiente espacio, no en los puntos, un punto alto. En total tendríamos tres aparte de las hojas, tres puntos. De nuevo, todo lo que he tejido vamos a volver a repetir en esta hoja. Al comenzar la hoja se disminuye. Primero un punto, el siguiente dos puntos. Una lazada y hago pasar todo. Ahí está. Vuelvo a repetir los 12 puntos en relieve. Comenzamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seguimos en la otra mitad. 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Los últimos dos puntos se disminuyen. Uno incompleto y el último también. Dos incompletos. Lazadas cierran todo. Volvemos a tejer lo que hemos tejido aquí, después de la hoja. En el espacio, punto alto. Este punto en relieve por delante. El que está aquí, el siguiente espacio, punto alto. Vuelven a repetir lo que hemos tejido en las dos hojas. Y esto también, aplican ya aquí donde tienen un punto. Así van a completar la fila número 9. Para terminar la fila número 9, van a terminar después de las disminuciones de la hoja, van a tejer un punto alto aquí en el espacio. Y luego los cuatro puntos que tenemos aquí en la base. 1, 2, 3 y debajo de las cadenas 4. Más este punto son 5. Esto lo tejo aquí porque al comenzar también tejimos lo mismo. Después de los cuatro puntos con las cadenas, tejimos un punto aquí en el espacio. Lo mismo he repetido. Ahora vamos a tejer la vuelta número 10. Voltean su tejido y van a comenzar de nuevo. Dos cadenas y van a tejer todos los puntos que tienen aquí antes de la hoja, tal como están, en relieve por detrás. Tengo las cadenas, es 1, 2, 3, 4. Principal eran 4, pero tenemos un punto más, también lo tejemos. 5, en relieve por detrás, 5 puntos. Ahora, vamos a tejer otro punto alto en el espacio, aquí, antes de la disminución de la hoja. Punto alto. Ahora, en la hoja vamos a seguir disminuyendo. Todos estos dos puntos que hemos cogido así en uno solo, los cogemos por debajo para formar un solo relieve. Cogen y tejen el punto alto en relieve incompleto para formar el mismo punto que tejimos aquí. Tenemos un punto, ahora cogemos el siguiente. Incompleto también. Dos puntos. Lazadas en pasar todo. Ahora volvemos a tejer todos estos puntos hasta dejar igual este punto y este para convertirlos en uno solo. Aquí vamos a tejer, noten, sacando estos dos puntos, 10 puntos altos en relieve por delante. Vamos a comenzar 1, 2, 3, 4, 5. La otra mitad, 6, 7, 8, 9, 10. Los últimos dos puntos se disminuyen. Este que sigue, incompleto. Los puntos que están aquí unidos se convierten en uno solo.
dos puntos incompletos. Lazada, cierran todo. Así de esta manera van a tejer las demás hojas que faltan. Cuando lleguen aquí, volvemos a repetir lo que hemos tejido. Estos puntos altos en los espacios. Después de la hoja, en el primer espacio, punto alto. Y los que tengo aquí, los tejo tal como están aquí. En relieve por detrás. 1, 2 y 3. Estos tres puntos son de la fila anterior. Pero aquí ya tenemos un aumento, un punto alto en el espacio. Lo mismo vamos a tejer aquí en este espacio antes de la hoja. Un punto alto. En total ahora tenemos 5. Vamos a seguir disminuyendo la hoja. Un punto, el que sigue, dos puntos. Lazada, cierra. Y así, después de esta disminución, tejen los 10 puntos altos. Terminan de tejer todo eso aquí, tejen la disminución al igual que aquí. Todos estos puntos, tal como les he tejido, los aplican aquí. Y así van a repetir toda esta fila número 10. Para terminar la fila número 10, van a terminar también aumentando un punto después de la hoja. En el otro lo habíamos tejido antes de la hoja, ¿recuerdan? Aquí. Ahora, terminando también, se teje un punto en el espacio después de la hoja. Y luego todos estos puntos los tejen en relieve por detrás. Uno debajo de las cadenas. Tejen dos cadenas, voltean su tejido. Van a tejer todos los puntos en relieve por delante hasta antes de la hoja. Tengo aquí 5 puntos, más las cadenas son 6. Vamos a tejer los 6 puntos. 2, 3, 4, 5 y 6. 6 puntos. Vamos a aumentar un punto en el espacio antes de la hoja. Un punto alto. Ahora son 7 puntos. Vamos a seguir disminuyendo esta hoja. Todos estos dos puntos juntos los unimos en uno solo. Tejemos un punto en relieve por detrás incompleto. El que sigue de la misma forma, incompleto. Lazada y recién cierran todo. Van a disminuir así todas las hojas. Ahora aquí solo vamos a tejer 8 puntos altos en relieve por detrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Los últimos dos que sobran se disminuyen. Punto incompleto, el que sigue también. Luego de los dos juntos, lo unen con lazada. Ahí está. Todas las hojas van a repetir así de esta manera. Cuando lleguen aquí, vamos a seguir haciendo aumentos. En el primer espacio, punto alto. Luego recogemos todos los puntos en relieve por delante. 1, 2, 3, 4 y 5. Hay 5 puntos, más el que aumenté son 6. Y el que voy a tejer en el espacio antes de la hoja son 7. En esta fila van a tejer 7 puntos, contando con los aumentos. Luego esta hoja vuelven a repetir de la misma manera que hemos tejido aquí. Al final, la vuelta número 11 también la he terminado con 7 puntos. Recuerden, se teje un punto alto en el espacio después de terminar la disminución de la hoja. 7 puntos. Vamos a tejer ahora la fila número 12. Tejen dos cadenas, voltean su tejido. Vamos a seguir de la misma manera tejiendo los puntos. Todos estos puntos en relieve por detrás. Contando con las cadenas son 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 teníamos en la fila anterior. Vamos a tejer un punto alto en el espacio.
son 8. Y seguimos disminuyendo la hoja. Un punto, el que sigue, 2 puntos. Lazadas, cierran todo. Ahora solo vamos a tejer 6 puntos en relieve por delante. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La disminución, un punto, el que sigue, 2 puntos. Lazadas, cierran. Ahora, aquí también, después de las disminuciones, aquí también vamos a aumentar 2 puntos. Primero uno aquí en el espacio. Tenemos uno, los demás en relieve por detrás. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 1 en el espacio, 9. 9 puntos en total van a tener aquí. En la fila anterior teníamos 7, en la anterior 5, aquí 3. Recuerden, va aumentando uno a cada costado. Ahora, la hoja la van a tejer de la misma manera que he tejido esta hoja. Y aquí van a aplicar esto. Van a completar así la fila número 12. Aquí al final de la fila número 12 tengo 8 puntos. Los 7 que tenía en la base más un punto en el espacio. Igual como comencé esta fila con 8 puntos. 7 aquí y 1 en el espacio. Ahora vamos a tejer la fila número 13. De la misma forma tejen 2 cadenas, voltean su tejido. Estamos por el revés del tejido. Vamos a completar como estamos haciendo en cada fila todos estos puntos. Si teníamos aquí 8, vamos a tener ahora en esta fila 9, contando con las cadenas. Y tejiendo de acuerdo como están los puntos, en relieve por delante. 2 puntos, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Son 9. Uno vamos a tejer en el espacio antes de disminuir la hoja. Ahora la hoja. Este punto lo vamos a tejer en relieve por detrás. Incompleto. 1 y 2. Lazadas, cierran. Ahora dentro de la hoja vamos a tejer solo 4 puntos en relieve. 1, 2, 3 y 4. Los 2 puntos que sobran son juntos. 1, el otro, 2. Lazada, cierran. Así vamos a disminuir la hoja en las demás. Aquí vamos a aplicar lo mismo. Antes de tejer, un punto alto en el espacio. Y luego recogemos todos los puntos. Vamos a contar este más este 2, el que sigue 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, el que está en el espacio, 10, más 1 en el espacio, 11. Ahora tenemos 11 puntos, aparte de las hojas. Las hojas vuelven a tejer de la misma manera que he tejido aquí. Y esto también lo aplican en esta parte. Así como comencé la fila número 13 con 9 puntos, noten aquí, también he terminado con 9 puntos, contando el del espacio y todos los relieves. Vamos a tejer ahora la fila número 14. 2 cadenas, volteamos el tejido. Estamos tejiendo en la misma secuencia. Todos estos puntos los vamos a recoger así tal como lo ven, en relieve por detrás. Vamos a contar si aquí teníamos 9, ahora vamos a tener 10 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
en el espacio 10 y volvemos a reducir la hoja. Un punto, dos puntos. Lazada, cierran. Ahora solo vamos a tener dos puntos separados. Uno y dos. Solo dos. Ahora dos puntos juntos. Uno y dos. Así de esta manera van a repetir en todas las hojas. Ahora aquí también se repite lo mismo. En el espacio, punto alto. Y comienzan a recoger todos los puntos antes de la disminución. Aquí tengo uno, vamos a tejer dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, 12 y en el espacio 13. 13 puntos van a tejer en estos lugares, aquí, después de las hojas. Y las hojas las van a volver a tejer de nuevo como tejí aquí. He terminado toda la fila número 14 y también tengo los 10 puntos del final, tal como comencé con los 10 puntos de esta fila. Noten, tienen que tener la misma cantidad de puntos a cada lado. Vamos a tejer la fila número 15. Dos cadenas, volteamos el tejido. Vamos a tejer de la misma manera. Vamos a recoger todos estos puntos. Teníamos 10, ahora vamos a tener 11, contando las cadenas. 1, 2, estos son relieves por delante. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 en el espacio serían 11. Vamos a seguir disminuyendo la hoja de dos puntos, 1 y 2. Justo nos sobran dos puntos, los vamos a disminuir también y ya no hay más puntos para tejer en medio. 1 y 2. Lazadas, cierran. Así van a cerrar cada hoja de todo este tejido, cada hoja. Ahora, aquí también vamos a tejer de la misma manera. En los espacios del principio y aquí del final, un punto alto. Primero, punto alto en el espacio. Todos estos puntos los vamos a recoger. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 1 en el espacio 15. Ahora van a tejer 15 puntos. De la misma forma vamos a disminuir la hoja. 1, 2, cierran. Ya no hay más puntos, siguen disminuyendo. 1, 2. Y vuelven a tejer todos estos puntos tal como tejí aquí. De esta manera van a completar la fila número 15. He completado la fila número 15. He terminado aquí con 11 puntos, tal como comencé. Vamos a seguir tejiendo de la misma manera aún. Vamos a tejer la fila número 16. Y también, amigas, mi lana ya se está terminando los 100 gramos. Más o menos nos ha dado hasta la hoja completa. Vamos a continuar. Teníamos 11, vamos a tener ahora 12 puntos. Contando con las cadenas, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1 en el espacio son 12.
Ahora solo vamos a recoger estos dos puntos y cerrar en uno solo. Un punto incompleto y luego el que sigue. Dos. Lazadas cierran. Y hemos cerrado por completo toda nuestra hojita. Noten, así les va a quedar. Ahora volvemos a tejer todos los puntos que tenemos aquí en medio. Igual, en el espacio, un punto. Y empezamos a recoger todos los puntos en relieve por detrás. Contando con este son 2, 3, 4, 14, 15, 16. Uno en el espacio, 17 puntos van a tener ahora. Esta hoja también la van a cerrar de la misma manera. Recogen dos puntos, 1 y 2. Cierran el punto. Toda la hoja está tejida por completo. De esta manera van a completar toda la fila número 16. He completado la fila número 16 terminando con 12 puntos. Ahora tejemos dos cadenas. Vamos a tejer la siguiente fila solo recogiendo todos los puntos y aumentando los que nos faltan. Aquí tengo un punto, voy a completar todo esto hasta el punto en el espacio. Serían en total 13, ya que aquí teníamos 12. Contando con las cadenas, 1, 2, 3, 4, 11, 12. Un punto en el espacio, 13. Ya no tenemos más hoja para tejer. Vamos a pasar directo al espacio. Tejemos un punto. Y todos estos puntos los vamos a recoger tal como están. Tenemos 1, 2, 3, 16, 17, 18 puntos. Más uno en el espacio, 19. Todo lo que he tejido aquí, ustedes también lo van a aplicar en estos otros. De frente van a pasar al espacio. Y tejen los 19 puntos que hemos tejido desde aquí hasta aquí. Van a completar la fila número 17 de esta manera. He completado toda la fila número 17. Notarán, estoy por la parte del revés. Ahora vamos a tejer nuestra última fila, tejiendo dos cadenas, volteamos el tejido, vamos a tejer la última fila para empezar a hacer la separación de los brazos, la parte delantera y la parte de la espalda. Vamos a tejer en esta fila solo recogiendo todos los puntos, ya no vamos a hacer ninguna disminución ni tampoco estos aumentos en los espacios, ya no. Punto por punto lo van a recoger tal como lo están viendo. Puntos altos en relieve por detrás. Voy a comenzar de la misma manera. Ya no es necesario que cuenten si ya tienen todos sus puntos exactos. La misma cantidad en cada división. Como les dije, solo van a recoger todos los puntos en relieve por detrás. Punto por punto. Ahí está. De esta manera van a recoger todos. Todos, incluso cuando llegan aquí también, a estos dos puntos los tejen punto alto en relieve por detrás. Completan toda la fila número 18. Bien amigas, ya terminé toda la fila número 18 y de esta manera nos ha quedado. Esto lo vamos a voltear, es por esta parte. Noten, atrás hay 4 hojas. La parte delantera, 2 a cada mitad de la parte delantera y una hoja a cada brazo. Esto para la edad que estoy tejiendo. Lo que vamos a hacer ahora es la división de las mangas de este lado y de este también. El largo de este tejido ocupa ya debajo de los brazos. Quizás si a ustedes todavía no les da la medida, van a tejer más vueltas de lo que hemos tejido aquí. Aproximadamente de 2 a 3, no más vueltas. Yo para la edad que estoy tejiendo voy a hacer las divisiones. Voy a hacer estas divisiones que ven aquí. He dejado esto para la manga y vamos a comenzar a tejer todas estas filas. Esto aproximadamente para comenzar a sacar el punto hojas en relieves. El que tejí primero es un chaleco.
A este solo le terminé con puntos cangrejo. Luego les voy a enseñar a tejer las mangas. Para la división de las mangas, voy a dejar en esta parte una hoja y medio, hasta aquí por lo menos. Ahora vamos a tejer desde donde nos hemos quedado hasta esta hoja, aproximadamente hasta este punto, donde hemos hecho el último aumento en el espacio, el punto que está encima ahí. Hasta aquí vamos a tejer y vamos a pasar directo al otro lado y dejar este espacio para las mangas. Entonces voy a poner mi marcador por aquí, hasta aquí vamos a tejer. Donde pongo el marcador ya no vamos a tejer, vamos a pasar al otro lado. De la misma forma va a ser en la parte de la espalda. Aquí hemos cogido, noten, un punto antes de la hoja. Lo mismo vamos a tejer aquí. De igual forma vamos a tejer hasta aquí, un punto antes de la hoja. Entonces eso quiere decir que aquí no vamos a tejer. Solo vamos a poner el marcador y este punto sí. Todos los de acá no se tejen, es para la manga. Lo mismo vamos a aplicar en el otro lado. Aquí también un punto antes de la hoja. Este punto sí se teje, este ya no. Vamos a poner el marcador para guiarnos. De igual forma en la parte de la espalda. Esto es la hoja y medio. Aquí también dejamos una hoja y medio. Vamos a tejer desde aquí. Entonces este punto no vamos a tejer. Ahí está, ya tenemos nuestros cuatro marcadores. Ahora vamos a seguir tejiendo de la misma manera. Vamos a tejer puntos altos en relieve por delante y por detrás, de acuerdo por donde estemos del tejido. Estamos por la parte delantera, vamos a tejer desde aquí hasta el marcador. En total hay 32 puntos. Luego que tejemos eso, pasamos directo aquí al otro marcador y dejamos para las mangas. Vamos a continuar. Tejen dos cadenas y estamos por el revés del tejido. Vamos a completar todo esto. Van a contar 1 con las cadenas y tejen puntos altos en relieve por delante. 2, 3, 4, completan todo, los 32. Una vez que completan todos los puntos, vamos a pasar al otro lado. Vamos a pasar a tejer directo aquí. Recuerden, estamos así. Vamos a voltear el tejido. De aquí nada más se van a pasar al otro lado. Van a tejer aquí. El marcador lo pusimos donde no vamos a tejer, pero cerca al punto. Vamos a tejer en el siguiente punto. Y seguimos tejiendo puntos en relieve por delante. Así es el tejido. Estamos continuando todo. Dejamos solo espacio para las mangas. Continuamos así de frente, nada más lo van a tejer. De frente. Y continúan tejiendo puntos altos en relieve por delante. Van a tejer toda esta parte de la espalda igual hasta llegar aquí al marcador. Un punto antes del marcador. Y aquí vamos a pasar aquí. Luego de completar todo esto, vamos a pasar aquí al otro lado. De igual forma, de frente nada más van a pasar. Damos la vuelta a esto. Van a tejer directo. Aquí está el marcador, cogen el punto que está delante. Y tejen punto alto en relieve por delante. De esta manera van a completar ustedes todo hasta llegar aquí. Bien, ya he completado toda esta fila. Noten, todo hasta llegar aquí. Ahora, de esta manera ustedes van a dar la vuelta a su tejido igual y van a tejer toda la fila, como recogiendo los puntos, todos. Todos, incluso cuando llegan aquí, igual, tejen aquí, pasan al siguiente punto y siguen tejiendo todo esto. Todo. Van a llegar aquí y de nuevo regresan. Van a tejer de esta manera 7 filas. Vamos a tejer aproximadamente este tamaño, solo estos puntos, tal como están. Aquí en el chaleco les voy a mostrar, noten, vamos a tejer todo este tamañito. Ahí están las 7 filas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, para comenzar a tejer las hojas. Bien amigas, hemos terminado de tejer todo lo que corresponde a esta parte de arriba de nuestro chaleco o suéter. Hemos hecho las divisiones de las mangas.
y también hemos tejido una cierta cantidad de filas. Esto, si desean ustedes, lo pueden tejer hasta la cintura, pero en este caso yo no tejí hasta la cintura. La cintura da aquí, lo que tejí es entre la cintura y debajo de los brazos, casi aproximadamente a la mitad. Lo que vamos a tejer ahora es todo el punto hojas en relieves, que ya les enseñé a tejer también en mi canal. Es muy fácil de tejer. Por este lado se ve así y por la parte de atrás así. Este es nuestro tejido. Ahí está, las mangas y las 7 filas que les dije que tenían que repetir de puntos en relieve. Vamos a dar la vuelta para continuar todo el largo del chaleco o suéter. Vamos a comenzar por tejer 3 cadenas. Luego vamos a tejer 3 puntos altos. En el siguiente punto alto, otro punto alto. En el siguiente también punto alto. En el que sigue de igual forma. 3 puntos altos, contando con las cadenas, son 4. Luego tejen 2 cadenas. Dejan un punto alto en la base, pasan al siguiente y tejen punto alto. Luego 3 cadenas. En ese mismo lugar van a volver a tejer punto alto. Vamos a formar este triángulo. Luego 2 cadenas. De nuevo, dejan en la base un punto alto, pasan al siguiente y tejen punto alto. Aquí hemos tejido la mitad de una hoja. A medida que avanzamos se van a dar cuenta. Vamos a tejer ahora 8 puntos altos, el doble de estos puntos. 1 en el que sigue, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8. 8 puntos altos. De nuevo volvemos a tejer todo esto. 2 cadenas. Dejamos un punto, pasamos al siguiente. Punto alto. 3 cadenas. En ese mismo lugar, punto alto. Formamos el triángulo, tejemos 2 cadenas. Hemos tejido todos estos puntos al igual que aquí. Ahora van a tejer 8 puntos altos. Dejan un punto, pasan al siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 puntos altos. Ahora, lo que van a repetir de nuevo es todos estos puntos o también todos estos. Repiten eso y luego vuelven a tejer los 8 puntos altos. De esta manera, van a repetir toda esta fila con los mismos puntos que les acabo de enseñar. Una vez que completan toda la fila, todo, o vuelta como le llamen, al final, después de tejer el triángulo y las 2 cadenas, tienen que terminar con 4 puntos altos. Dejo uno, paso al siguiente. Tal como hemos comenzado, igual se termina con 4 puntos. Si están tejiendo con los mismos materiales y para la edad que estoy tejiendo este chaleco, les va a dar exacto todos los puntos. Quizás si en su tejido estos puntos no les dé exacto o les falta, van a rellenar estos puntos que hemos dejado libres. En todo caso, cualquiera que estén aquí, para completar los puntos. Sí o sí tienen que terminar con todos estos puntos y los 4 puntos altos para poder tejer el punto hojitas en relieves. A partir de aquí vamos a contar nuestra primera fila, lo que corresponde todo el largo del chaleco o suéter. Esto ya no vamos a contar, vamos a contar desde aquí. Va a ser nuestra primera fila o vuelta, como le llamen, y vamos a continuar con la segunda fila. Esto es la parte delantera, por donde están las hojitas. Noten, esto es el revés. Aquí también vamos a aplicar lo mismo. Por aquí tienen que notarse todas las hojas en relieve. Por aquí también. Por aquí van a salir todas las rayitas. También, amigas, si desean darle más vuelo a su suéter o chaleco, estos puntos los van a rellenar. ¿De qué manera? Conforme están tejiendo todos estos puntos de aquí en la primera fila,
Continúan sin dejar los espacios, sin dejar todo unido lo van a tejer. Vamos a tejer nuestra segunda fila. Levantan dos cadenas y como esta es la parte donde deben notarse los relieves, vamos a tejer aquí puntos altos en relieve por detrás. Tejen un punto y el que sigue también. Dos puntos altos en relieve por detrás. Por la parte delantera se van a notar en relieve por delante. Contando con las cadenas son tres. El último punto no se teje. Como les dije, esto es la mitad de una hoja. Vamos a ir reduciendo los puntos. Tejen dos cadenas y debajo de estas tres cadenitas, en este triángulo, van a tejer 10 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 9 y 10. Terminan de hacer los 10 puntos, dos cadenas. Ahora, vamos a reducir esta hojita. Dejan el primer punto, pasan al siguiente. Van a tejer punto alto en relieve por detrás. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Solo vamos a tejer 6. El último también se deja. Primero teníamos 8 puntos, ahora 6. A medida que avanzamos las filas, vamos a reducir al principio y al final, cuando se reducen las hojas. Tejemos dos cadenas, pasamos directo a tejer debajo de estas tres cadenas o del triángulo, al igual que aquí. Vamos a tejer 10 puntos altos. 1, 2, 3, 9 y 10. Noten, es lo mismo. Después de tejer todos estos 10 puntos, se tejen dos cadenas y 6 puntos. Lo mismo van a repetir, dos cadenas y de la misma manera van a tejer aquí los puntos. Dejan uno, pasan al siguiente. Punto alto en relieve por detrás. Así de esta manera, por detrás. 6 en total. 4, 5 y 6. Miran su tejido, corresponde dos cadenas, 10 puntos. De esta manera ustedes van a repetir toda esta fila. En esta segunda fila van a tejer la misma cantidad de puntos con las cuales hemos comenzado. Debajo de los triángulos, en todos, van a aplicar 10 puntos. Y aquí en las disminuciones de la hojita van a aplicar 6 puntos, solo en esta fila. Al final, cuando estén completando nuestra segunda fila, después de los 10 puntos y las dos cadenas, van a dejar también un punto, pasan al siguiente y tejen punto alto en relieve por detrás, tal como estamos tejiendo todos estos puntos. Van a completar los tres con los cuales comenzamos. Aquí tengo uno, dos. Debajo de las cadenas, un punto. Tenemos tres. Hemos terminado por completo la fila número 2. Y estamos por el revés del tejido. Tejen dos cadenas, vamos a regresar por la parte delantera. De igual forma, solo van a tejer un punto en relieve, porque el siguiente lo van a dejar. Teníamos 4, 3, ahora 2, contando con las cadenas. Tejen dos cadenitas, van a tejer todos estos 10 puntos altos en relieve por delante, ya que estamos por la parte delantera del chaleco o suéter. Tejemos directo. Un punto, dos, van a repetir los 10, 3, 9 y 10. 10 puntos en relieve por delante. Por detrás les va a quedar así. Tejen dos cadenas, vamos a seguir reduciendo estos puntos. Tejan uno, pasan al siguiente. De nuevo, dos puntos, tres y el último 4 en relieve por delante. El último no se teje. Tejen dos cadenitas, pasan directo, al igual que aquí, a tejer los 10 puntos. De frente. Un punto, dos, 8, 9 y el último 10. Todo se repite. Luego dos cadenas,
De nuevo, vamos a reducir esta hoja. Dejan uno, pasan al siguiente. Uno, dos, tres, cuatro. El último lo dejan. Dos cadenas, pasan al siguiente. De esta manera van a repetir ustedes la tercera fila. Para terminar nuestra tercera fila, vamos a terminar después de los 10 puntos y las dos cadenas, tal como comenzamos. Dejan un punto, pasan al siguiente. Van a terminar con dos puntos. Ahí está, dos puntos. Vamos a tejer ahora la cuarta fila. Van a levantar 1, 2, 3, lo que corresponde a un solo punto. Luego, para pasar al otro lado, dos cadenas. En total van a tejer 5 cadenitas. Volteamos nuestro tejido y estamos por el revés. Vamos a tejer directo en los 10 puntos en relieve. Estamos por el revés, ahora los vamos a tejer punto alto en relieve por detrás. Punto por punto. Vamos a volver a repetir los 10 puntos. Aquí tengo 2, 3, 8, 9 y 10 puntos altos en relieve por detrás. 10. De esta manera van a aplicar en todos los puntos de las hojitas. Ahora, vamos a tejer dos cadenitas. 1, 2. Vamos a seguir reduciendo esta hoja. Dejan un punto, pasan al siguiente. Pero ahora vamos a unir dos puntos en uno solo. Dejan este, tejen punto alto en relieve por detrás incompleto. Así, no lo van a cerrar todo. De nuevo vuelven a repetir el mismo punto. En el que sigue, punto alto en relieve por detrás incompleto. Una vez que tienen los dos puntos, este también lo van a sobrar. Hacen lazada y hacen pasar todo. De esta manera hemos cerrado toda la mitad de esta hoja. Dos cadenas de frente, pasan a tejer los 10 puntos en relieve por detrás. Esto lo van a repetir tal como ya les enseñé aquí, los 10, aquí. Terminan de hacer los 10, miran su tejido, van a tejer dos cadenas y estos dos puntos unidos ahora en esta hoja. Terminan, hacen dos cadenas y vuelven a tejer los 10 puntos. De esta manera van a completar toda la cuarta fila. Para terminar nuestra cuarta fila, van a terminar después de los 10 puntos en relieve y las dos cadenitas, dejando un punto y debajo de las cadenas solo van a tejer punto alto. Habíamos comenzado de esta manera en el principio y también hemos terminado igual. Ahora, vamos a dar la vuelta a nuestro tejido con cuatro cadenas. Y vamos a tejer nuestra quinta fila. Después de las cuatro cadenas, aquí a la altura del punto alto, ahí mismo, van a tejer punto alto. Esto va a representar la mitad de este triángulo, el cual origina una hoja. Tejen dos cadenas, dejan un punto, pasan al siguiente para tejer punto alto en relieve por delante, ya que las hojitas están por este lado. Vamos a tejer de esta manera dejando un punto, 8 puntos en relieve. El último también no se teje. Van a completar, aquí tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos en relieve por delante. Noten, el último también no se teje. Luego, dos cadenas, van a pasar a tejer aquí encima de esta unión, ahí punto alto. Luego, tres cadenas, ahí mismo punto alto. De nuevo, dos cadenas, pasan a la siguiente hoja y repiten estos 8 puntos. Este lo dejan, pasan al siguiente. Van a completar 8. Aquí tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. El último no se teje. Dos cadenas, de nuevo, vuelven a repetir el triángulo. Encima de esta unión, punto alto, 3 cadenas, punto alto. Vuelven a tejer las dos cadenitas, dejan un punto, pasan al siguiente.
De esta manera completan toda la quinta fila. Y a la vez les quiero mencionar que todo lo que he tejido aquí es la misma cantidad de puntos que tenemos en la primera fila. Noten, el triángulo aquí también está, luego las cadenas y los 8 puntos. Esos 8 puntos están aquí. Luego las cadenas, el triángulo, el cual está aquí, las cadenas aquí. De nuevo volvemos a tejer los 8 puntos, los cuales están aquí. Van a repetir todo lo que ya hemos tejido. La única diferencia es que no está en la misma dirección estos triángulos. Están intercalados. Porque aquí hay dos hojitas, aquí en medio va a salir otra hojita. Y también aquí. Va a llegar una cierta fila en la cual vamos a volver a repetir tal como está y en la misma dirección todos los puntos. Pero como les menciono, en esta fila prácticamente es todo lo mismo. Lo único es que está en diferente posición. Para terminar nuestra quinta fila, vamos a terminar de esta manera. Después de los últimos 8 puntos, y también dejan un puntito, tejen dos cadenas y en la tercera cadena van a tejer punto alto. Luego 1, 2 cadenas. En ese mismo lugar, punto alto. Hemos terminado de la misma manera como hemos comenzado, con este pequeño triángulo. Vamos a tejer ahora nuestra sexta vuelta. Levantan 3 cadenas, voltean su tejido. Estamos por el revés. Vamos a tejer en esta fila y debajo de estas dos cadenas la mitad de estas hojas, o sea, la mitad de los puntos. Aquí teníamos 10, vamos a tejer 5. Ya tenemos 1, seguimos, 2, 3, 4 y 5. Solo la mitad de las hojas, 5. Luego, van a hacer de cuenta también que esto es la mitad y esto es lo que estamos tejiendo. Entonces, ustedes van a repetir todo lo que hemos tejido en la segunda fila. Después de estos puntos que pertenecen a la hoja, tejen 2 cadenas y 6 puntos en relieve. Lo mismo vamos a repetir. 2 cadenas, dejan el primero, pasan al siguiente y como estamos por el revés, van a tejer puntos altos en relieve por detrás. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El último no se teje, al igual que aquí. Luego miran su tejido y van a copiar 2 cadenas y los 10 puntos. Lo mismo se repite, 2 cadenas, pasan directo debajo de las 3 cadenas y tejen 10 puntos altos, 1, 2 y 10, 10 puntos. Vamos a volver a tejer las 2 cadenas y pasamos a la siguiente hoja. La hoja ya la estamos disminuyendo, hasta aquí hemos repetido puntos y ahora vamos a disminuir hasta terminar así en este punto. El primero no se teje, pasan al siguiente. De la misma forma que he tejido aquí, vamos a tejer 6 puntos en relieve por detrás. Aquí tengo 2, 3, 4, 5 y 6. El último no se teje. 2 cadenas pasan directo aquí a tejer los 10 puntos altos. De esta manera van a tejer toda la sexta fila. Para terminar la sexta vuelta, van a terminar de esta manera tal como comenzaron. Después de los últimos 6 puntos y las 2 cadenas, van a tejer directo en este triángulo. Van a tejer 5 puntos altos. Aquí tengo 2, 3, 4 y 5. Tejen 2 cadenas, voltean su tejido. Estamos por la parte delantera. Vamos a tejer también todo lo que hemos aplicado en esta tercera fila, en la que tejimos 4 puntos y los 10 puntos de nuevo. Para comenzar, vamos a aplicar la mitad de una hoja. Después de las 2 cadenas, recogen todos estos puntos en relieve por delante. Con las cadenas son 2, 3, 4 y 5. 2 cadenitas
y vamos a seguir con la disminución de la hoja. Dejan este punto, pasan al siguiente. 1, 2, 3, 4. Dos cadenas, el último no se teje, pasan directo a tejer los 10 puntos en relieve por delante. 1, 2, 3, 9 y 10. 10 puntos en relieve por delante, al igual que aquí y también al igual que aquí. Terminamos de hacer los 10 puntos, tejen 2 cadenas, 4 puntos. 2 cadenas, dejan un punto, pasan al siguiente. 1, 2, 3 y 4. De esta manera van a completar la séptima fila. He completado toda la fila número 7. Vamos a tejer ahora la fila número 8. Aquí también he terminado con los 5 puntos en relieve. Noten, volteamos el tejido. Ahora la fila número 8. Dos cadenas y estamos por el revés. Vamos a tejer todos los mismos puntos. Vamos a repetir los 5 puntos. Y aquí también 1, 2, 3. Tres filas eran lo mismo. Lo mismo también aquí se repite. Tengo 2, 3, 4, 5 puntos. Ahí está. Dos cadenas. Vamos a cerrar esta hojita. De la misma manera como hicimos aquí. Dos puntos unidos. Dejan uno, pasan al siguiente, incompleto. Al siguiente, también incompleto. Lazada, lo cierran. Dos cadenas, pasamos directo a tejer de nuevo los 10 puntos en relieve por detrás. Ahí está. Completan los 10 puntos. Completan los 10 puntos, tejen dos cadenas. De nuevo, vamos a cerrar esta hojita. Dejan un punto, punto incompleto. En el siguiente, punto incompleto. Lazada, cierran. Dos cadenas, de nuevo aquí, vamos a repetir los 10 puntos en relieve por detrás. Completamos así toda la fila número 8. He completado todo lo que corresponde a la fila número 8. También he terminado con 5 puntos. Ahora, la fila que vamos a tejer, tejen con dos cadenas. La fila que vamos a tejer, vamos a volver a repetir todo desde el principio, desde la primera fila tal como está. Por ejemplo, habíamos comenzado con 4 puntos, los cuales vamos a aplicar ahora. Luego las dos cadenas y el triángulo. Este triángulo siempre se aplica después que terminan de tejer las hojas. Noten aquí habíamos terminado y tenemos un triángulo. Aquí también hemos terminado y vamos a tejer un triángulo. Y justo está en la misma dirección. Lo mismo también los 4 puntos. Y de igual forma van a copiar todo lo que tienen en la primera fila ahora en esta fila. Después de las cadenas vamos a tejer 3 puntos más. Con este son 2, 3 y 4. El último no se teje, se deja. Dos cadenas y vamos a volver a repetir el triángulo encima de esta hoja. Punto alto, tres cadenas en ese mismo lugar, punto alto. Dos cadenitas. Vamos a mirar nuestro tejido y tenemos 8 puntos. Los mismos vamos a repetir. Dejamos uno, pasamos al siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, voy a unir aquí mi hilo, hasta aquí usé 200 gramos, voy a usar ahora otros 100 gramos, aquí tengo 5, 6, 7 y 8. El último no se teje. Tengo 8 puntos en relieve por delante. Lo mismo que tenía en la base, 8 puntos. Voy a tejer dos cadenas y el triángulo. Dos cadenas, pasan al siguiente punto, punto alto. Luego, tres cadenas,
ahí mismo punto alto. Y noten, tenemos el triángulo justo en la misma dirección del primero. Aquí también es lo mismo, sino que aquí intercalan los puntos. Dos cadenas, ahora 8 puntos de nuevo. De esta manera ustedes van a completar todo lo que han tejido en la primera fila. Repetición en la novena fila. Terminan de tejer esta fila y también van a terminar de la misma manera con los 4 puntos en esta fila. Terminan esta fila y la siguiente fila van a volver a repetir todo lo que hemos tejido en esta segunda fila. Luego la tercera, la cuarta, la quinta y así van a repetir ustedes todo el largo de su chaleco o suéter. Les voy a mostrar cuántas hojas tejí en el chaleco para aplicar también en este suéter. Para el chaleco tejí 1, 2, 3, 4, 5 hojitas en relieve. Las 5 completas. Ahí está, noten el último punto, el cual cierra toda la hoja. De este mismo tamaño voy a tejer el otro suéter de color beige. Ustedes pueden tejer si desean más largo o también más cortito. Eso va al gusto de ustedes. Voy a avanzar para enseñarles a tejer las mangas. Esto, como es chaleco, lo terminé con punto cangrejo. Si desean lo dejan ahí, si no, también le vamos a colocar las mangas. Bien, amigas, ya completé todo el largo de nuestro chaleco o suéter. Noten, ya tejí 1, 2, 3, 4, 5 hojas. Ahora vamos a tejer toda la terminación en una sola vuelta. Todo. Vamos a continuar por aquí, el cuello, regresamos y de nuevo tejemos todo esto. Todo el contorno vamos a tejer la terminación y luego le vamos a colocar las mangas. Vamos a comenzar por tejer primero toda la terminación de la parte de abajo del suéter. Desde donde se han quedado, noten, en esta fila me he quedado, voy a levantar 3 cadenas. Ya no voy a tejer puntos en relieve, solo puntos altos. Voy a recoger todos los puntos que tengo en la base, todos. En este punto, punto alto. Y en todos voy a repetir lo mismo. Completo todos los puntos, solo puntos altos. Y aquí también en cada cadena que tengo voy a tejer punto alto. En la cadena. Aquí tengo 2 cadenas, 2 puntos altos. Encima de la hojita también un punto. De nuevo las 2 cadenas. En todas las cadenas van a tejer punto alto. Y de nuevo vamos a tejer todos estos puntos, solo punto alto. Ya no van a tejer en relieves. Ahí está. Todo van a recoger así. De la misma forma cuando lleguen a las cadenas. Toda la vuelta hasta llegar aquí. De aquí vamos a continuar lo mismo. Cuando lleguen al final del tejido, para comenzar a tejer este lado, van a tejer así. En el último punto alto van a tejer 2 puntos altos más. Para dar la vuelta. Así de esta manera. Y ahora vamos a continuar tejiendo por este lado. Debajo de cada fila, noten, de cada fila, en el primer punto van a tejer 2 puntos altos. De nuevo en la otra fila, 1, 2 puntos altos. En la fila que sigue, 2 puntos altos. Van a tejer 2 puntos altos por cada fila. Van a tejer así en todo este lado. Todo, incluso cuando lleguen aquí también, van a aplicar lo mismo, todo, todo. Cuando llegan aquí, van a aplicar también los 3 puntos que habíamos tejido aquí, los 3, para dar la vuelta. Y aquí ya van a tejer punto por punto, debajo de los espacios, un punto alto en todo el cuello. Terminan de tejer todo el cuello y van a continuar por aquí. Y vuelven a repetir los 2 puntos altos, por cada fila. Hasta llegar aquí. Una vez que completan toda la vuelta, he llegado aquí al principio donde comenzamos nuestra vuelta. Vamos a tejer la última vuelta aún, pero con una terminación bien pequeña. Vamos a aplicar el punto cangrejo. Tejen una cadena, noten aquí. Vamos a tejer hacia atrás, no hacia adelante, sino hacia atrás. Van a aplicar así. En el primer punto alto, meten el ganchillo, así. Y van a jalar al hilo.
lo jalan, levantan. Hacen una lazada y van a hacer pasar los dos hilos que tenían en el crochet. Pasan al siguiente punto, igual meten el ganchillo, jalan el hilo. Alzan, lazada y jalan. Y comienzan de nuevo. Meten el ganchillo, jalan el hilo, lazada y hacen pasar los dos hilos. Y así van a tejer punto por punto. Van a tratar de no tejer muy apretado. De esta manera voy a completar punto por punto de toda la vuelta. Una vez que completan toda la vuelta, van a llegar desde donde comenzaron. Van a tejer una cadena después del último punto cangrejo. Cortan el hilo y este hilo ya lo esconden detrás de los puntos. Ahora vamos a aprender a colocar las mangas. Vamos a tejer el punto hojas en relieves en forma tubular o circular. Noten. Para no coser, vamos a tejer nada más así, dando vueltas y, claro, empatando los puntos. Vamos a comenzar desde la parte baja de los brazos, desde las axilas. Desde ahí empezamos, metemos el ganchillo aquí, en el espacio, empatamos el hilo y vamos a levantar 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. Ahí mismo van a tejer un punto alto. Vamos a comenzar la fila tal como habíamos comenzado para el vuelo de nuestro suéter. Noten, este punto lo acabo de tejer. Vamos a tejer los 8 puntos y todos los que se repiten. Para tejer esta vuelta y una hoja y media completa, vamos a usar 3 cadenas. No vamos a tejer con 2, ya que usé 2 cadenas en la otra manga probando. Y me habían alcanzado 4 hojas, de las cuales, a mi parecer, era muy grueso para la manga de una niña. Demasiado, era como para un adulto. Por eso he reducido las hojas, sí o sí tenía que ser 3. 2 era muy poco. Pero para hacer las 3 hojas, ya no se puede usar 2 cadenas, ya que cerraba mucho mi tejido. Por eso voy a usar 3 cadenas. Vamos a tejer después del triángulo, 1, 2, 3 cadenas. Vamos a pasar directo a pasar aquí estos puntos, dejando esta fila. Vamos a tejer 8 puntos altos, tal como se comienza este punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos altos. Después de los 8 puntos altos, van a tejer de nuevo 3 cadenas. En la base ya no van a dejar un punto tal como estábamos dejando aquí. Ya no. Van a dejar 3 espacios. 1, 2, 3. En el cuarto espacio, punto alto. De nuevo, 3 cadenas. En ese mismo lugar, punto alto. 3 cadenitas. Dejan 1, 2, 3. Y vuelven a tejer los 8 puntos altos. Esta vuelta es la misma que habíamos tejido aquí. Vuelven a repetir todo de la misma manera. La diferencia es que ahora van a dejar 3 espacios en la separación de estos puntos. Van a completar así toda esta vuelta hasta llegar aquí. Al final he terminado con los 8 puntos altos. Tejo las 3 cadenas y voy a empatar en la tercera cadena con punto deslizado. Vamos a tejer toda esta manga, como les mencioné, en forma tubular. Noten, no tiene costura. Desde aquí nada más, para la segunda vuelta levantan 3 cadenas. Debajo de los triángulos, como ya han tejido aquí, se darán cuenta, vamos a tejer toda la hoja. Vamos a comenzar con los 10 puntos. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, van a completar 10. Una vez que tejen los 10 puntos, van a completar toda esta vuelta tal como les enseñé con los puntos de la hoja. Es lo mismo. La única diferencia es que les voy a enseñar cómo empatar y pasar a la siguiente vuelta. Una vez que completan toda la segunda vuelta, vamos a empatar. Después de las 3 cadenas, noten en dónde estoy, después de las 3 cadenas, empatan en la tercera cadena con punto deslizado. Para tejer la hoja, van a levantar 2 cadenas y tejen todos los 10 puntos, contando con las cadenas. Estas hojas son en relieve por delante.
Bueno, esto lo van a completar ustedes. Toda la vuelta, como les dije, es lo mismo de esta hojita. Completan, llegan para enseñarles a empatar. Luego de completar toda la tercera vuelta, van a empatar de esta manera, en lo que corresponde a las hojas. Van a tejer un punto alto incompleto debajo de estas cadenas. Debajo. Así. No van a cerrar todo el punto alto. También es en relieve. Van a empatar con punto deslizado aquí en la segunda cadena tejida. Meten el ganchillo y hacen pasar todo. Un punto deslizado. Vuelven a levantar las dos cadenas y repiten todo este procedimiento, todos los puntos, de la misma manera. En la siguiente vuelta recién vamos a empezar a disminuir la hoja. Esta vuelta también lo completan con el mismo punto hojas en relieves. He completado toda la vuelta número 4. Vamos a empatar después de las tres cadenas de la misma forma como hice con esta vuelta. Van a tejer por debajo de los puntos, punto alto en relieve por delante pero incompleto. Para unir van a usar la segunda cadena y hacen un punto deslizado. Hemos cerrado toda la vuelta. Ahora vamos a hacer las disminuciones de esta hojita. Van a tejer un punto deslizado por debajo de este punto. Ahí jalan el hilo así. Punto deslizado. Luego levantan 1, 2 cadenas y vuelven a tejer todos los puntos. Para esta vuelta en esta hoja son 8 puntos. Van a completar todo y dejar el último punto sin tejer. Este punto ya, ustedes ya lo saben, van a repetir así toda la vuelta. Vamos a empatar de nuevo aquí. He completado la vuelta número 5. Para empatar, voy a empatar así. De la misma manera, cojo el punto por debajo, tejo punto alto en relieve por delante incompleto. Cojo la segunda cadena y tejo un punto deslizado. Noten, así les va a ir quedando cada empate que hagan ustedes. De nuevo, para la siguiente vuelta, la número 6, vamos a hacer lo mismo. Punto deslizado por debajo del siguiente punto. Levantan dos cadenas y vuelven a tejer todos estos puntos en relieve por delante. Ahí está. Van a completar también de esta manera toda la vuelta. Y notarán, amigas, cómo estamos disminuyendo los puntos y queda de la misma forma toda nuestra hojita. Como notan aquí, amigas, ya casi estoy terminando toda la hoja. He completado las demás vueltas que no les mencioné de la misma manera como he tejido estos puntos. Ahora, al momento de cerrar la hoja, también se aplica lo mismo. Van a usar el punto deslizado, dos cadenas, y aquí ya corresponde unir los dos puntos. Le tejen punto alto nada más. Cuando completemos toda la vuelta, vamos a tejer un punto y recién lo vamos a unir. De esta manera se termina la hoja. Dos puntos unidos. Y luego de esto, tejen tres cadenas y vuelven a repetir todos los mismos puntos, lo que corresponde en esta vuelta de las hojas. Para unir toda esta hoja por completo, van a hacer así. Debajo, el punto incompleto. Lo unen a este punto alto, con punto deslizado. Y hemos cerrado por completo toda la hoja. De esta manera ustedes van a aplicar todas las hojas que correspondan en esta manga. Para pasar a la siguiente vuelta, van a volver a repetir desde el principio. Las 6 cadenas y el punto alto. Lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí mismo punto alto. Y vuelven a repetir todo. Usando las tres cadenas, dejan un punto, pasan al siguiente. Así van a completar toda la vuelta. Y como les mencioné, también toda la hoja. Ahora, ¿qué tamaño van a tejer? También lo pueden medir a su niña y de acuerdo a eso, ustedes van a tejer todo el largo. Pero les voy a dar una indicación. Aquí les he enseñado a tejer cómo cerrar más que todo la hoja. Porque estos puntos ustedes ya lo saben, ya que han tejido esto. En esta manga he tejido, voy a poner así por aquí, en esta manga he tejido una hoja hasta la mitad de otra, las tres cadenas. Noten todas estas cadenitas, tres. Y desde esta mitad hasta el final he tejido en estos espacios dos cadenas, ya no tres. Como para que cierre un poco esta manga, ya que aquí sí tiene que ser amplio.
Así de esta manera ustedes también, si desean o lo ven muy ancho esta manga para su niña, ya no le pueden poner dos, sino una cadena, para que quede más cerrado estas hojitas. Noten, para que forme así, más cerradito. Bueno, amigas, de esta manera he tejido toda la manga. Y de esta manera ustedes también van a tejer todo lo que nos falta aquí. Al final de la manga van a aplicar de la misma forma todos estos puntos altos que ya hemos aplicado aquí en la terminación de nuestro suéter. Ahí está. Y también al final el punto cangrejo. Noten, ahí está el punto cangrejo. De la misma forma van a terminar. Voy a completar todo esto para colocar ya lo último, que son los botones. Voy a colocar los botones aquí. Y para completar todo nuestro conjunto, también le pueden tejer la boina en hojitas en relieves, el cual tiene video tutorial aquí en mi canal. Y en la descripción del video les voy a dejar el link o enlace para que puedan tejer esta linda boina. Bien, amigas, espero que les haya gustado este lindo chaleco y el suéter en punto hojitas en relieves. Si les gustó estos videos, regálenme su like, suscríbanse al canal y compartan los videos. Bueno, eso fue todo, amigas. Espero que les haya gustado este lindo suéter y nos vemos en los próximos videos.